girl. Yeah, they want to play Nancy Drew with this local legend that people call Dr. Satan. Stupid kids probably got themselves lost. Hola amigos, estamos aquí un lunes más desde la fila 13. Y hoy vamos a hablar de una persona que a muchos no le gusta una mierda. Ya hay gente que nos gusta mucho. A mí en mi caso me gusta mucho y este personaje es Rob Zombie. Yeah. Rob Zombie, la verdad es que es un tío que me gusta desde hace bastante tiempo, ya con su primera banda White Zombie. Ya luego con Rob Zombie, la verdad es que cuando se metió en el cine, joder, quedamos todos un poco alucinados, ¿no? Por lo menos yo. Sobre todo, hoy hablaremos de La Casa de los Mil Cadáveres. Yeah. Esta película friki de cojones me gustó especialmente, aunque hay gente que dice, joder, es que es una mierda, tal, no sé qué. A ver, a mí me mola porque es una película hecha por un puto fan. En ese momento Rob Zombie, en esta película, está claro que se notan su mogollón, sus influencias, La Matanza de Texas por todos lados, apesta. Sí, lo sé, que es muy Matanza de Texas toda la película, y personajes incluso los que salen en la película son de La Matanza. Alguno es un personaje ya de La Matanza de Texas, de lados además. Pero bueno, al grano. A mí esta peli me moló especialmente porque el tío recopila de mente, como me hubiera pasado a mí o a cualquier fan del terror, ¿no? Que quieres hacer es una película y quieres meter absolutamente todo. Todo lo que te gusta. Todo. O sea, el rollo Halloween, rollo Matanza de Texas, toda esta mierda que te mola, ¿no? Hacerlo en una película. Y se nota, ¿vale? Que es la primera película de Rob Zombie por eso mismo. Porque mete mucho, mucho de esa película. Que para los que no han visto esta película, es de una familia loca de cojones, ¿ok? Que son caníbales. Y va una cuadrilla de chavales. Se encuentran, es una cuadrilla de chavales que van de viaje y de repente se encuentran que quieren ir a visitar a la tumba del Dr. Satán y su puta madre, ¿ok? Entonces se encuentran con esta familia maravillosa que les hace la vida imposible hasta que por fin acaban sin respirar y muertos y devorados por esta gente maravillosa y amable y hospitalaria. Entonces, ¿qué voy a decir? O sea, a mí me mola mucho, tiene momentos muy guapos, sobre todo, además los personajes son tremendos, porque a mí, por ejemplo, el Capitán Spaulding, ese personaje, ese payaso es brutal. Ese momento de la película cuando coge a estos chavales que van a visitar esa tienda del Capitán Spaulding y les enseña ese recorrido, ¿no? Por su casa y del terror. Y es genial, ¿no? Porque esa es la aparición de cuenta un poco la historia de, bueno, algunos asesinos de verdad, como Albert Fish y tal. Y esos puntazos me gustaron mucho de la película, bastante. Otro también, los personajes, no sé, especial el abuelo, me hace mucha gracia, es muy hijo de puta, muy cabrón, y no sé, en realidad cada personaje tiene su historia, ¿no? Hasta la novia de Rob Zombie, bueno, su mujer que sale en la pesa película y tal, que por mi parte yo creo que con que hubiera hecho esa película y la segunda, Renegados del Diablo, ya creo que hubiera valido ya, porque creo que también Rob Zombie, para los que lo sepamos, es una persona que creo que abusa mucho de eso. Es que mete a su mujer en todos lados, en todas las películas, salidas por haber que haga, saldrá la mujer de Rob Zombie. Guay, puta madre. Bueno, y solamente decir que esta película la recomiendo 100%. Luego, una vez que veis esta, podéis ver la segunda parte, que es la de Renegados del Diablo, okay, que es la continuación de esta, que es, a ver, me parece que esa película ya se nota que Rob Zombie ya ha tirado de otra manera. Y es diferente, ¿vale? No es tan puta locura como esto, que esto es todo, venga, todo ya, aquí, va, 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 todo, venga, el final, súper raro de cojones, ¿vale? Puta locura de la hostia, pero esta segunda parte ya es diferente, a mí me gustó mucho también, me gustó mucho, sobre todo en general, tanto los personajes otra vez que salen, música, etc., ambiente, color, todo, y tiene momentos también muy Matanza de Texas también, y me gusta bastante. Esas dos películas me parecen cojonudas, de Rob Zombie me parecen brutales. Y poco más que os puedo decir de estas pelis. Me gustaría hablar un poco más de Rob Zombie, quitando ya estas dos películas que os estoy diciendo, tanto Casa de los Mil Cadáveres y Renegados del Diablo, que si veis esta tenéis que ver la otra. Es que creo que Rob Zombie está llegando a un punto, que creo que lo estamos llevando a ver todos los que seguimos a este personaje, que se está yendo un poco la pinza ya.
Porque para mí estas dos películas son cojonudas. Para mí el remake de Halloween me parece brutal, aunque muchos remakes me apestan, pero la verdad es que supo hacerlo de puta madre. Supo darle al personaje, aunque el personaje, vale, también te pasaste un poco, Rob Zombie, te pasaste un poco en pillar a un tío no alto, sino ya la hostia de alto. Ya podías haber cogido a un cabrón de la NBA, porque es enorme el hijo puta. Eso sí que se hubiera podido cortar un poco y decir, vamos a poner un poco más pequeño. No, pues que coger al gigante verde. Pero bueno, pasa nada, se te perdona. Y luego ya la verdad es que después de esas dos películas, hablando un poco, ha sacado ya alguna cosa que, por ejemplo, la de Lords of Salem, ¿no? Me parece que era o algo así. La de las brujas esa. Tampoco la tengo, ¿vale? Porque me gusta Rob Zombie, pero yo creo que ahí sí ya que se le fue bastante la puta pinza en el tema. Hay gente que sí que, guau, tío, esa película no, que tiene un rollo de puta madre, me mola y tal, pero a mí no me acabó de terminar, ¿eh? No está mal, tiene una idea guapa, pero se trastorna un poco. Y sobre todo ya la última película que hizo, la de 31, que ya hablaremos algún día de ella, yo creo que ahí se le ha ido totalmente del todo ya, ¿no? Me parece que ya no me termina. Tiene algún momento bueno y tal, pero es otra vez lo mismo. No sé, ya parece la típica, ya no tiene ese encanto que tenía las anteriores. Parece que es una película típica americana de terror. Que no tiene sentido, es todo pa pa pa. Pero bueno, eso hablaremos en otro momento. De momento, yo solamente os digo que os veáis esta puta peli si no la habéis visto. Y si la habéis visto, pues la veis otra vez. Que está muy guay, ¿vale? Así que nada, chicos, vamos hablando y poco más que contaros. Que mucha sangre y aquí nos vemos desde la fila 13. Adiós.